actualmente estamos haciendo un operativo de espacio público, recuperación de espacio público por invasión de muebles, chatarra y de venta de neveras, lavadoras y otros enseres. Pues ya que hay muchas quejas por parte de los vecinos, sobre todo en las personas en condición de discapacidad, que son obligadas a bajarse a la avenida para poder transitar, pues ya que estos andenes han estado ocupados durante años. Esto, cuando están los domingos desocupados, se ve muy bonito, pero entre semana es caos. Muchas veces le toca a uno irse caminando porque no puede en una silla de ruedas con un carro de bebé porque está lleno de fierro, chatarras, todo eso. La localidad iniciamos con la recuperación de la zona de manejo y preservación ambiental del río Tunjuelo. Iniciamos con la restauración de una zona en el barrio Isla del Sol, donde había estado ocupada por un parqueadero hacía 30 años. Estamos haciendo la recuperación en el puente Meisen de una invasión que hay sobre un predio del IDUT. Estamos trabajando ahorita con los vendedores informales de Venecia. Estamos trabajando también en las zonas del Tunal y pues esta zona de San Carlos, Tunjuelito y San Benito, pues que ha sido ocupada por los muebleros, los chatarreros, pero sobre todo por los comerciantes que extienden su actividad comercial. Ellos pueden vender sus muebles, fabricarlos, repararlos dentro de su establecimiento, pues donde ellos pagan su documentación, pero ellos no pueden estar en los andenes ni en la vía haciendo esas reparaciones, pues porque el espacio público es una garantía de todos.